Hola, buenas a todos. Hoy venimos con un nuevo juego que es el Ghost Recon Online. Ha salido ya, si no creo mal, Sí, porque es ya beta hemos tenido pública. problemas. ¿Es beta pública o es juego completo? Pero es Es que ya, la bueno, verdad es que juego completo, quiero decir. no me he dado cuenta. Es que Da había igual. una beta que había que registrarse, una beta cerrada. Me dieron la contraseña para entrar y no hubo huevos para conseguir entrar. Incluso me enviaron un par de mensajes un par de veces los muy cabrones diciéndome: ¿no te has unido a tu escuadrón? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Porque no han pagado la puta página web que me habéis mandado, cabrones. Sí, a mí Así que también me pasó lo mismo. tenía ciertas reservas sobre el juego, pero el juego resulta que está bastante bien. Sí, Estoy de hecho. con Zorker. Bueno, hola. De hecho, me gusta mucho más que el Ghost Recon que has sacado Sí, en el Ghost Xbox, Recon Future sinceramente. Soldier y todo eso. Le faltan misiones cooperativas. La verdad. No sé, no está mal, pero cooperativo solo puedes jugar la historia. Y el modo multijugador. El modo enfrentamiento Lo yo creo mismo. que es peor a este modo Sí, enfrentamiento. sin duda. Entonces, pues eso. La cosa va, pues, ahí, ahí. Pero que bueno, vamos a explicar un poco el sistema de pago y todo eso. Es, bueno, el juego es gratuito, el juego es free to play. Para, bueno, dejar un enlace en la descripción para bajarse el juego, creo que era ghostreconline.com o algo así. No me acuerdo, dejar un enlace. Friki, probablemente no. ¿Qué Dime, ¿qué? más? Bueno, sí, el sistema, bueno, es free to play. Se puede pagar, evidentemente, con dinero del propio juego, que serían estos 400 no sé cuánto que tengo aquí. Requisition Points, que te dan jugando al juego, básicamente, eso te lo dan jugando. De hecho, por hacerte un tutorial o algo así, creo que era. No es un tutorial, es una especie de misión de La práctica. primera misión de Lo práctica típico. y O sea, no, qué hay una objetivos. especie de tutorial de se compra así, se hace esto así, y no sé qué, y te dan, Ah, creo verdad, que. también te toman 100 o algo Creo así. que te dan 1000 o algo así, ¿eh? O sea que para Mil. comprarse cosas está bien. Y los Ghost Coins, eso es pagando con dinero real, a tocateja. Las opciones de pago voy a mirarlas porque la verdad es que nunca se me olvida. Bueno, no, no pienso meter mi contraseña, Porque que le den está por culo. logueado, te tienes que loguear primero, Sí, creo. bueno, pues nada. Se puede pagar con dinero real, pero vamos, que las armas, me compré yo aquí una, que por cierto me salió mala, o sea, no. ¡Ey! ¿Se puede vender? Sí, se Por pueden vender. 800 RP, pues que te den por culo. ¿Cómo lo vendo? Botón izquierdo es él, por ahí debe estar, Anda, es verdad. Mira, no lo sabía. Este arma me salió mala. O sea, la compré y me salió como el puto culo. No me moló. Lo he vendido. Y además no la ¡Ah! vendes por mal, o sea, la vendes por 800, no está mal. 600 o algo así, Menos. o Creo que costaba 1000 y pico 30 o comprarla. 500 o así. Pero el caso es que se compran forever and ever. O sea, se compran para siempre. Entonces, el Sí. arma la compro. Una vez que la compras es tuya. Para ti. Así que eso está bien. Me parece un buen Más te dar una sistema. cantidad considerable Y de no pasta. cuestan mucho. Y para acceder a mejores armas, ¿qué hay que hacer? Subir de nivel. Ya está, fácil y sencillo y para toda la familia. Ahora voy a ver si puedo mejorar mi arma. Porque ahora quiero comprarme el estúpido silenciador que antes. ¡Inch! Me falta una partida. En una partida me hago el silenciador. Es que le compré cosas al arma que no debí comprarle porque gasté pela. Luego probé el arma y dije, este arma es una puta mierda. Entonces, no sé, me salió, no sé, no le pillé el truco o algo. Tenía más fuerza que la mía, pero menos cadencia. Entonces parecía que disparaba de bala en bala. Por cierto, luego lo explicaré. Hay detalles que molan, como por ejemplo las armas tienen modo automático y semiautomático. Sí, es Una cosa verdad. que inexplicablemente yo creo que en el Future Soldier no estaba. Se les olvidó. Se les olvidó que Parece no. que sí que estaba, pero bueno. Estaba. Sí, Estaba. además están todos por lo menos. Es Eso que sí. suele estar. Históricamente siempre ha estado. En el, por lo menos en los Advanced Warfighter estaba. Puedes elegir el modo disparo, pero no estoy tan seguro en el futuro. Jugué poquillo, jugamos poquillo, así que no. Jugamos poquillo. No toméis como cierto todo. Ni siquiera nos llegamos a pasar la historia entera, pero es que cuando empecé a ver explosiones y no sé qué, dije: esto no es Ghost Recon ni es una puta mierda. O sea, sí, tiene misiones que van y tal, pero no es un Ghost Recon. Es un juego de acción que estará todo lo bien que queráis. Pero no es un Ghost Recon y yo venía buscando un Ghost Recon. Esto, sí, no es tampoco lo que esperaba. O sea, no es lo que esperaría mucho en un Ghost Recon, pero te matan de dos tiros o de un tiro, o sea, es una cosa que sí que me gusta. Este es bastante táctico, aunque Como los asomes, mapas sean sí, bastante cerrados. los mapas no son muy abiertos, pero tienen varias rutas para ir, lo cual es bueno. Son todo de objetivos, no hay Team Deathmatch ni polleces de esas de simplemente mata-mata, que yo haya visto, ¿eh? Tampoco hemos jugado tanto, es una especie de. Creo que no, he jugado solo dos veces Es una especie de capturas y otra vez. presentación y primeras impresiones. Cosas que no me gustan demasiado. No puedo buscar tipo de mapa. No puedo encontrar. O sea, simplemente me dice Star Search y me busca una partida porque sí. Bueno, te voy a invitar, si recuerdo cómo. Add to Fire Sí, Team. ah, vale. Te habrá enviado. Eso es. Sí, Somos acabo los de dos. empezar. Cosa buena.
se puede cambiar de clase en cualquier momento. He probado simplemente las clases. Tengo aquí al nivel 3, al Recon y a la Saul, al Especialista, que yo creo que es la que más me ha gustado. La tengo nada más que al 2, pero quiero darle una segunda oportunidad al Asalto, así que voy a ser Asalto. Luego tal vez lo cambie. El Asalto al escudo es bueno. Ya, el Asalto lo llevo normalmente con escopeta, pero quiero probar los rifles, no sé, me gusta jugar Asalto ya, con rifles. Lo llevo con escopeta también, por eso, por el escudo. Luego, bueno, a ver, espérate, antes de nada voy a mostrar cómo funciona la equipación y todo esto. Pues compras cosas, tienes un estoraje de 26 huecos, puedes comprar más huecos por dinero del propio juego, de 2 en 2, o por todo lo que se puede comprar por dinero del juego se puede comprar por dinero real. Y, además, por ejemplo, para aumentar el espacio que tienes para cosas, lo puedes comprar también con el propio dinero del juego, lo cual está muy bien. Si lo encuentro, estaba por aquí Lo único que no se puede comprar con dinero es los típicos boss de experiencia mucha. O sea, lo típico. Sí, bueno, sí. Lo único que solo es muy rápido. Lo único que se puede comprar con pasta de verdad es lo típico de ganar más RP y ganar más dinero. Los boosts de 50% de no sé cuántos días y cosas así. Pero que tampoco hay mucho problema. O sea, el sistema de pago me parece muy bastante justo. Sí, la verdad es que sí. Y yo creo que ya, vamos a mostrar lo que es gameplay de verdad. Luego, bueno, estas cosas de aquí, que son las ventajas, digamos, te las desbloqueas por nivel y te los dan automáticamente, gratuitamente, por nivel. O sea que no hay, por tener, por ser un jugador Visa Oro de estos, no vas a tener mucha más ventaja. Porque además, de todas formas, todo lo puedes comprar por dinero del juego. Jugando al juego vas a ser bueno, digamos. No hay ventaja tampoco por unas cosas y otras. Además, en este juego es un poco ridículo, ya veréis por qué. Bueno, estamos en el Fire Team, sí, pues vamos a entrar para adentro. Eso es lo que. Eso digo, una cosa, lo que menos me gusta ahora mismo es no poder. Es un juego de PC, maldita sea. De hecho, está diseñado para PC. Con el PC. Sí, en mente. PC. Lo único que va a salir después para Wii U. Pero, en serio, poder buscar el servidor es una cosa que ya en pleno 2012. No sé cómo es posible que siga ocurriendo, tío. Antes de que vaya cargando, que parece que va a estar 20 segundos, veré las que tenemos que hacer. Los daily las misiones. Ah, sí, lo típico, una victoria cada por día te da 300 RP. Ah, sí, hay misiones típicas, victoria diaria, 300 RP, a lo League of Legends y cosas así. Supongo que cada 24 horas o cada 20 no sé cuántas calculará ahí. Que tienes que hacer una misión. Fire Team Challenge, vale. Creo que es ganar 3 rondas con un récord en el Fire Team, esa no la vamos a hacer. Bueno, hay varias misiones y cada tres rondas. Cada una te da una cosa. Conquista. ¿Qué se va haciendo? Conquista es lo típico de conseguir varios puntos. Tenemos 3 asaltos, 2 recon, un especialista nada más. Aquí te puedes cambiar de clase cuando quieras. O sea, yo ahora mismo me podría cambiar de clase, pero no lo voy a hacer porque quiero probar un poco más esta clase, ya que estoy subirle ese nivelcillo que me falta. Sí, yo subí de nivel 4 en nada. La música mola bastante. En general el juego me gusta mucho. El juego está bastante bien, pero es eso, es la sensación de cómo salga de la cobertura. Hay coberturas, pero este juego es de esconder el culo. Sí, muchísimo. Sí. Y me gusta porque es un Ghost Recon, va de eso, va de quedarse por ahí así, intentar que no te vean. Me falta como le metieran misiones cooperativas. Sí, no estaría mal, pero no jugar. Esto básicamente no tiene historia, no creo que lo vayan a hacer. Estaba solo metido en multijugador. Tampoco, bueno, demasiado para un free to play. Los de la Vanguard Fighter tenían misiones. O sea, la Vanguard Fighter. Creo que. ¡Ah, Dios, no! Sí, pero me refiero este modo mucho no, para un free to play. Este modo no se este me da mapa nada. Todavía no nada lo he probado. Bien. Este mapa tampoco lo he probado, la verdad. Pero que el modo este no se me da muy bien. Ah, modo de ir luchando por la captura de la zona. Sí, pues es los dos modos que he probado. Este mapa es el típico puñetero mapa que sale en todos los trailers y toda la movida esta. Es no, si nos quedamos aquí en capture. No, no, si esto, friki, si esto todavía no ha empezado el combate en realidad. Estamos moneando. Nunca me acuerdo, macho. Siempre digo al principio, porque la gente va como loca. Sí, es verdad. Y entonces me puedo suicidar. ¡Yuhu! Sí, no, también he puesto así. No, el esqueleto te mira, permite ahí no viene. Puedes pelearte, no cuenta. No, nada. Sí, estaba peleando. No, estaba pegando el tiro. No le he dado ni un puto tiro, macho, yo también. Estaba pegándolo al aire, ahí. Pero. Bueno, 3 de mira daño de caída. Estadística. Ahora sí. También te pone un huevo de estadísticas, lo cual mola. Y una cosa que quiero explicar antes: las granadas hay que comprarlas también. Cuestan poquillo, se pueden comprar en cajas de 25.
Sí, pero solo se y pueden cosas equipar dos por o el tres de estilo. momento, por Pero ahora. no, tú te la equipas y va cogiendo de dos en dos. Hostia, está ya ahí todo el Claro, equipo pero dos en enemigo. dos por parto, o sea, por muerte, o sea, no puedes, cuando gastas esta, sacarte más, así no puedes spamearlas, Vale, el lástima. especialista está teniendo que reflejar las balas. No dispares hasta que no se le gaste. Ahí, pensaba que se lo Están había aquí. gastado. Ah, no, han lanzado la mierda esta del líquido ese turbio, Oh, nos ¿verdad? han entrado con. Vaya A hombre. ver. Tengo una idea. Guay va. Ha cargado este. ¿Ves qué bien? ¿Ves qué bien le ha sentado la granada? Qué cabrón. A mí me ha sentado fatal las hostias, pero me lo he cargado. Bueno, la vida se va regenerando poco a Nah, hay poco, pero dos es ahí. poco a poco, Sí, la ¿verdad? vida se regenera poco a poco, pero muy poco a poco. ¡Qué cabrón! Ni la he visto la granada, no he visto el notificador este típico que te ponen. Sí, además te avisan aquí cuando de eso te avisan de que te están apuntando, ¿no? Me estoy dando cuenta que he bajado un poco de más el sonido de los efectos. Yo también. Y las balas no se oyen prácticamente. Pero bueno, dime que lo puedo cambiar aquí. Sí, se puede, ¿verdad? Vale. Vamos a Pociones, subirlo un poco, pues audio. parece que estuviéramos disparando Estamos. una pistola de Sí, fogueo vale, o algo. mejor. Estamos disparando fogueo y no mola. Ah, sí, odioso el salto, demás. Bueno, el Es escudo que medio tengo ruido aquí y todo. detrás, que es la ventaja esa de la que hablaba antes, no está de adorno. ¡Ay! ¡Ay! Ya sabía que no me podía tirar así a Están saco por por ahí, abajo pero. los cabrones. Sí, me tiro Jerónimo. yo y han dicho, ¿a dónde garaje vas? Estamos capturando. ¿Qué demonios hace uno Esa zona está detrás? capturando así. ¡No! Y encima he gastado la habilidad. ¡Otra granada, ¿A qué macho! jode? ¡Qué folla de ¿Sabes cuál es lo granadas! que más jode? Que si apretas dos veces a F, la gastas directamente. Así, Sí. inútilmente. Bueno, solo una Me ha vez, no pasado varias dos. veces así, coño. Y a ponerme el escudo. El escudo, que lo quería demostrar, al final no voy a poder. Básicamente, pues sales Ah. para adelante, el escudo te cubre de las cosas. Antes de que acabe la partida se ha recargado, seguro. Yo lo he usado tres Y. veces o por lo menos. Ya. Por... ¡Ah, qué hijo de puta! Está aquí en la ¿Para esquina. qué usa cobertura? Si total. Aquí abajo están en la Sí, esquina lo sé, lo sé. todos. Pero macho, por detrás también. Eso sí que no lo había. Mira, aquí te salen los puntos donde te pegan. Ah, me han matado pegando en la pierna, así en el gemelo, así. ¡Ah! ¡Qué Esto. mierda, mi gemelo! Que no le da a aceptar, ya decía yo. Que digo, las armas siguen oyéndose como el puto GT. ¿Ah? A ver. Dios mío. Vale, ya estoy usando un arma. Ya lo estás haciendo. Es que por aquí debajo. A ver, no. Vete. ¡Ah, Dios! Me han hecho catacroquet. Un momento, esto era lo que quería. No pasa nada, me he tumbado encima de la cobertura. Soy un héroe, me he tumbado encima de la cobertura. Corre, corre, loco. Necesitamos. Es que ¿sabes? Lo que pasa es que tenemos poco récord en esta partida. Nos hace falta lo típico de. Hay una habilidad que es pues ver a la gente. Ver el Sí, tipo. es verdad. Y Hostia, aquí, nada, joder. están ahí campeando. Está aquí también. No asomo mucho, mira, aún así me ha dado el desgraciado. Mierda, me ha campeado. Ah, que me ha campeado. Dios, hay Vale, por tres aquí no campeando. podemos salir. Están todos aquí, sí. Hay una zona donde están dos campeando No se y ha uno en cada visto. esquina. Pues nada, vamos a por C mientras y total. Lo nuestro es ganar C. Estamos Ah, perdiendo. demasiado descarado para. Me he tumbado en C, digo, a ver si no me ve nadie. Mierda, asist. Ah, eres tú el que está aquí muerto, sí. Sí, algo me he tumbado así de tanto. A ver si cuela, pero han subido por ahí. No, es que este mapa no me lo sé, no sé por dónde cojones vienen. Y me ha venido por el lado, o sea, además que estamos medio ¡Ah, invadidos. no, no, no! ¡Recargando! Ojalá tuviese usado 30 balas. No sé. De momento, hemos fallado veces, ¿verdad? Pero bueno, he recuperado Las antes un partidas que poco el. tengo no ha quedado mal, pero esta. ¡Buah! Como así no voy tan mal. Tú vas tercero, de hecho, por Voy, pero si cierto. no he hecho ni el puto huevo. Bueno, he Ya, capturado un no. rato. Bueno, pero eso. Dando más emociones de capturar. Venga, hombre. Te pasa. Oye, eso es tu cabeza, a mí no me engañas. Gracias. Joder, lo que le ha costado morirse. Es que no me lo sé, y voy con la escopeta. La escopeta es como pasar eso muy bien y pillarles por. Pillarles en calzones. A ver, ¿quién es el que Mira, va por aquí? eso es lo que ¿A hay. por de mi Tandir? Yo estoy siguiendo a Rosario, no sé cuántos. Es Recon, o sea, quiero. Puede ser que vayas por aquí Con un con poco. Ah, tiene la Patrick este. invisibilidad, quiere hacer Eras tramas. tú. Mira lo que quiere. Buenos días. No le he matado porque se le robó la muerte y tampoco se ha currado él lo de venirse por detrás y usar la invisibilidad. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Fijo, macho! ¡Ech! ¡Mierda! Las cabras, ha sido mío. ¡Qué cabrón! A ver, ¿tengo ya la habilidad? Sí. Sí, pero Pues. hay que pasar a dónde, claro. Es la Por aquí cuestión. detrás. Si veo a alguien aquí Claro, moneando, todavía estás macho. aquí.
Es que necesitamos la habilidad de los Recons para usar esto, la Sí, es que verdad. la habilidad de los Recon te muestra dónde está todo el mundo que vea eso y eso está cojonudo. Vale, he visto a alguien, no estoy loco, creo que hay alguien viniendo por aquí. Jerónimo. No, no hay nadie. ¡Qué estafa! Vale, sí que había alguien detrás mío. Yo sí que me he encontrado a alguien, sí. No, no, vienen dos. Mamá. Oh. Todos recargando como tontos. Pues yo me acabo de cargar a dos y voy a por el tercero. Nosotros estábamos, yo y dos enemigos dando vueltas ¡No, como. no, no! Ah. ¡Mierda! Me han impedido cargarme al tercero por detrás. Joder, Pero yo. si lo llego a hacer, tres que me cargo así fresquísimos. ¿Qué Yendo digo? por detrás. Que sí, que sí. Mira, es casi nuestro. Pero es que he malgastado la habilidad otra vez. Para nada. Yo todavía no lo he Y usado. luego me he quedado yo y otros dos enemigos Mira, dando otra vueltas tarta. como jipa. Pero qué, tío. Capullo. Lo he matado ¡Ajá! yo. ¡Yu! Lo has matado tú. Robarle muertes al friki. ¡Qué cabrón! Lo he tirado con el escudo. Es que el escudo es stunner. ¡Hombre! Hemos capturado. No me lo puedo creer. Ahora Ah, hemos mira, es capturado. que mira cómo estaban los ¡No, no, cabrones. no! Nos están haciendo la mierda esta. Ah, lo de quemar. Sí, esta es la otra habilidad de los asaltos. Que nos quema. Si hace una pobre mierda. No sé, sí, Lo que fea. nos jode la visión, básicamente, es lo que más toca los. Pues a mí me ha quedado a dejar sin fresquísimo Pero de vida. quita vida de uno en uno o algo así, quita muy poquita vida. Lo sé Ya ves porque tú. lo quise usar una vez y dije, bueno, esto se Ah, yo puede también ir lo a. usé una vez. Digo, Y luego aunque mi vaya escudo con dije, esto. mucho mejor. Ya, bueno, pero es que el escudo es lo tipo para ir con escopetarda. Porque Claro. la lías. A ver, vamos a ver. Mierda, me han visto. Andy, este no me ha visto que cría. Sí, sí que me ha visto que cría. Lástima. Intenta meter esta en la cocina, pero así que no. Oh, tengo gente detrás mío. He matado a dos. Ah, no, vale, sin morir. Uf. Me ha matado con la camper, qué cabrón. Tenemos C ahí. Oye, 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 ahora la gente sí que está haciendo puntos, ahora nos han dejado atrás. El golpe que me mató fue el de la pierna. Eso es un poco falso, pero bueno. Sí, es que mola Pero es cuando que mola, que te dan puntilla. me ha acribillado el pecho, pero el golpe que me ha matado ha sido el de la pierna. Creo que voy demasiado directo por aquí. ¡Dios! Me han dejado fresquísimo de un camperazo. Es que los campers lo que pasa es que aquí sí que matan de una, De hecho, aunque no den en no, la cabeza la mayoría de gracias las a Dios veces. que tengo el 150 por de armor. Porque Sí, yo tengo me he 100. dejado a 10, a 10 de vida. Tengo 150, creo que es por una cosa de esas que te equipas en la armadura, no sé. Es eso. Un más 10 de vida ahí, además. Oh, he visto un enemigo. Y si no me cubro del todo, no hago nada. Vale, yo voy a ver gente. ¿Ves? Con este de recon. A ver si así me ve la gente. Había uno por ahí, pero creo que se ha ido para el lado. Con un poco de suerte. A ver, que creo que. Hola. Ay, mierda, no Creo puedo que te usarlo. gustan los ángulos. Mierda, no lo ha matado. No, cabrón, ¿a dónde vas tan rápido? No, hijo de puta, te has dado la vuelta. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Uf! Gracias, paré. Además está vivísimo. Venga ya. Ah, ¿quién coño ha matado? ¿Lo han matado a través de la pared? O algo así. Tío, ese tío no tenía ángulo para matarme. Es un poco raro. Yo estaba así. Claro, me ponía que me disparaban por detrás y yo, no, no, no. Y era desde dentro. Ahí Ah, el. hostia, ahora me acuerdo ahora que fusil de asalto llevo las especial bullets. Ah, yo no las. Bueno, ya te digo, las Ah, compré para otro arma. Eso es un campero, eso es un campero. Ah, me gusta sí, hacer lo eses. veo. Me gusta hacer eses. Corre. Yo también he hecho ese. Y me ha salido bien, además. Este está aquí campeando un momento, Ahí chato. va. Joder, que están detrás mío. No, mierda, No joder, es jodas que que aquí no. tiene. No sabía que No. tenía ese ángulo. Ah, ¿quién le ha dado una granada? Perfecto, se los ha cargado a los Vale, dos. a ver, vamos por la derecha, friki, y dejamos de hacer gilipollas por la izquierda, porque es evidente que están todos metidos ahí. Y si les Sí, la verdad es que sí. podemos. Yo creo que podemos pasar directamente de ellos. Estamos perdiendo tiempo y podemos meternos en D directamente. La verdad es que Y intentémoslo. ese tío creo que está Vamos FK. a ir por la derecha. Sí, Ah, totalmente, ¿sabes? Por tirándonos por el este. por aquí. Ah, no, por ahí no. Espérate, tirándolas por este lado. Luego creo que me pondré, no sé, el apoyo me. O sea, bueno, el apoyo, el especialista ese me moló bastante. No, está bien, pero la especialista justo es lo que no probaba. Probar El el rejo también, tío. especialista. Machete. Bueno, con el Recon es que me tocó una partida que era muy, muy. Tenía muchas paredes y no. El Recon no triunfó ahí. Ah, más que la mitad de mi equipo era Recon y claro, pues nos invadieron todo. Porque al fin y al cabo los Recon se quedan detrás haciendo el Está aquí, está monger. aquí. Hay uno por ahí, ¿lo ves? Hay más de uno. Joder, joder, y me matan, mato por. No sé cómo, o sea. ¿Dónde te has El ido? objeto hay que hacerlo desde súper cerca.
Joder, es que si vas con escopeta... por la espalda, pero se tumba. Ah, me cago en... Me han venido por atrás. Es que si no vas a la escopeta justa, bocajarro... Es que no deberías ir a la escopeta, no sé qué estuvieras ahí en los pasillos. Claro, es solo un pasillo, básicamente. Ahora sí. Madre mía, qué loco ese. Se ha muerto. Sí, ese venía aquí así. ¡Ah! ¡Oh, aquí estoy! Me ha quitado vida y todo. Oye. Aquí creo que hay un récord. No sé, he visto el típico esto de transparente de invisible. Yo voy a meterme solo. Tío, hostia. No me ha sentado muy bien esas balas. No. ¡Ay! ¡No! ¡Eso no quería! ¡No quería hacer eso! Toma, pringaos, os he matado a los dos. Yo aquí, es que necesitamos... ¡No! ¡Que me va a matar la mierda esa de la peste! Aquí no hay nadie, es mentira, peligro... Quería ver el típico medic que me curas. Oye, que no se ha muerto. Vamos, tú estás también recargando, no te flipes. ¡Yuju, qué folla ha tenido! Tirorito, tirorito. Aquí me quedo yo. He hecho... ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Mierda! ¿La ha matado ahora? He matado a dos aquí. ¿Ves que se va a acabar el tiempo? Digo, pues a ver si capturamos otro punto. Aunque creo que así ganamos técnicamente por tener más puntos. Sí, así ganamos. Pero no sé, por querer meterme al puñetero punto para hacer algo. Hay uno delante tuyo, justo ahí a pasar. ¿Pero qué cojones? Joder, no me espera. Además va con la... Los campers pueden escoger entre Venga. Camper y semi-UCI de esta. Venga. Y la semi-UCI... Mierda, no ha dado tiempo a explotar la granada. Da igual. Puta ¿Pero mía, qué hemos ganado? No pasa nada. 2400... No me ha salido mal la... Bueno. Oye, ¿1400? 2400. Yo mido 2200. Tú 2200. ¿Ya? Círculo, ¿qué era? ¿El especialista? El especialista este que nada más que teníamos uno ha hecho el que más. Sí, el que más. El mejor especialista ha sido... Bueno, claro, él... Porque solo hay uno. Oye, pues... Al... ¿De qué? O el que pensábamos que estaba FK no estaba FK o se ha salido justo antes de terminar la partida. Porque si habías quedado tú último de los que estábamos. ¿El FK qué? Ah, puerto, en la segunda ronda no hay no hay práctica. O sea, no hay... O sea, que esto ya es la partida de verdad. Sí, la partida. Al bollo... Guay va. Es que esto es así como... Madre mía, mira eso como recula. Me gusta tu cabeza. No, ah, masista además, qué hijos de puta. Alguien me ha hecho robar muerte infinito. Me está pasando por aquí en la esquina, justo a los pies así. Ah. No, te deje. Ajá. Así te pican los pies así. Vamos. Vale, he visto por ahí que está uno allí. Ah, he fallado. Ah, está, es un camper. No. Si fueras un camper hubiera muerto de esas balas que me ha dado. Pues sí, yo lo he visto como cara de camper. Venga, sal, cabrón. Sí, se está disparando solo una bala, o sea que sí que es el camper. No lo sé. Pues a que voy así. Mucha tío, gente, mira. Hay demasiada gente. ¿Qué hace? ¡Friki loco! ¡Estoy muy loco! Nada, despediros del friki. No uses la habilidad, total, ¿para qué? ¡Mierda! Me acaban de dar una idea. Joder, quería ponerme de otro lado porque este no se ha enterado, el Serms. Ups, he fallado. Sí, se ha enterado. Voy a usar la vida, sí, la verdad es que sí. Era un buen momento. Tenemos un invisible. Joder, que se le ve ligeramente. Tú, cabrón, pero no corras. ¡Mierda! Yo también. Venga, hombre, ¿cómo me han podido matar así? Yo también sé usar habilidades, hijo puta. 87. Plonk. ¿Qué? Estamos de listo. Te voy a ejecutar con la pistola. Por listo. A tomar por culo. Es que he visto ahí la siluetica y he dicho, mira, listo, este se nos quiere colar, ¿sabes? Quiero jugar justo a la espada y hacernos. Lo bueno de la invisibilidad es que dura poquillo. Que joder, si durase mucho. Oye, otro tonto invisible. Tenemos uno aquí al lado. No, se me veo arrastrándose por ahí. Toma, arrástrate de esta, cabrón. Los dos. Por gilipollas. ¿Y quién me ha matado por detrás? Nadie está recargando. La han matado. A mí... Se nos ha colado uno detrás. Sí, lo han matado. No, no. Hay uno vivo que me ha matado a mí. Te lo estoy asegurando.
Vale, entonces hay otro más. Hay mucha gente. El que me ha matado a mí, he visto cómo caía suelo. Y es este cadáver. Ah, pero te puedes cambiar las cosas en cualquier momento. Yo ahora mismo, si quisiera ponerme eso de quemar, que pues quita algo de vida y jode la visión y todas esas cosas, me lo podría cambiar. Pero no sé cómo coño se utiliza. ¡Ay, Recon, que estará de aquí! Ah, nada. ¿Y si hacemos una tregua y nos vamos los dos? Y yo no he visto nada y tú no has visto nada tampoco. ¿En serio? ¿En serio? ¿A 8 de vida se ha quedado? ¿Es muy hijo de puta? Me ha detectado un oráculo de esos. Pff, lo del detecte by oracle es lo del radar de los Recon. Puto oracle de los cojones. Friki, mira, por aquí puede haber alguien por aquí. ¿Tanto? Hay dos. Ha matado, dos, de hecho, son dos. Ah, vale. Pero de hecho nos ha matado el mismo. No sé, a mí tengo excusa porque tenía menos de la mitad de la vida. Tú estabas recién salido del horno. Sí, la verdad es que sí. O sea, no sé cómo coño te han matado. Claro, porque vas con escopeta tú también, ¿sabes? No iba con escopeta, iba con el rifle. Pero joder, es que antes me ha matado uno que le estoy disparando por la espalda y no le ha hecho una puta mierda. El rifle, macho. A tomar por culo. Déjame comprobar el pasillo este otra vez. Hola. No, tenemos gente. Tengo que haberme fijado. A ver, nos están quitando C así con todo. Pero joder, están campeando ahí, vale. ¿Qué? Tenía dos aliados y digo, aquí no habrá nadie, pero estaba cada uno mirando a otro lado. Y yo entro todo confiado y me ha acribillado. Pues nada, jeje. Bien. A ver, ya tengo la puta habilidad. Mirad cómo se hace esto. Nenas. A tomar por culo. Me lo he pedido yo más antes. Vale. ¡Oh, es mío! De eso nada. Ahora invadir. ¡Ah, no! Espérate tú, el cabrón. ¡Ah, joder, perra! Me lo acaban de quitar en las narices. Además, no estoy recargando. Siento un camper. ¡Ay, mierda! Mira, mientras recargo, un camper a distancia. ¡Joder! El camper que estaba viendo yo estaba preparando una granada, pero en cuanto he asomado el boquino. Sí, pues. Como estaba en su línea de misión, me ha hecho así, coño, o sea que hay uno regalado. Oh, sí, y tanto. A mí me ha hecho así, ¡fua! Que creo que no me había visto. Si me hubiera ido para la derecha, tal vez lo podía haber pillado por la espalda. Más tonto he sido yo. Yo estoy intentando irme así hacia los lados, ahora que conozco el mapa. Un poco. Hombre, este está aquí tumbado como un gilipollas. Se va a cagar. A ver. Ay, mira, ah, Friki, no te veo por ahí moneando. Sí, es que está aquí uno tumbado que se va a cagar. Lo veo. Pero justo después de este. Voy contigo. Que está lanzando, que está disparando. Ya me he cargado los dos. ¿Ah? A los tres. Mira, el camper. ¡Ay! Ah, el camper me ha matado a mí. Pues digo, a los cuatro me los cargo, pero no. A los cuatro ya no. Por ahí viendo. Uy, justo debajo de ti con la misma puntuación. Hola, gente. Con la escopeta. Me salte con la cosa. El tonto ese no mira para atrás ni. Pues nada. Y ahora una granada para el otro. ¿Para qué ponerme donde estás apuntando, como siempre? ¡Hala! ¿Cómo corre? Muy rápido ha sido todo tu sitio de campeo. Coño, si tenía aquí otro, ¿sabes? Pero se lo han cargado. Buenas, ¿a dónde vas? ¡No! ¡Cabrón! ¿Has matado a ese? Oh, no, detrás mío. No sabía que había otra entrada aquí. Y antes este era nuestro lugar. He matado al camper. Hay otra entrada donde. Camper. Hay otra entrada donde estaba metido. Sí, bueno, hay mucho. Mato, pero me he cargado cuatro. Creo que hay mucho camper en el otro equipo, por eso. ¿Otro camper? Vamos a matar el mismo camper de siempre. Me he cargado el resto del equipo. Y me he matado uno. Los campers que son los triangulicos, ¿no? Sí. Es que su otro equipo también manda cojones. ¿Sabes por qué les invadimos? Bueno, un huevo de campers. Todos campers menos uno, que es soldado, o sea, que es asalto. Todos campers. Son los azules ellos, son los de la izquierda. Ah, verdad, verdad. Coño, o sea que son todos campers así. Todos campers menos uno. Es que mira, un equipo de todos. Es como, ¿se podría ganar con solo campers? No, hay que buscar el equilibrio entre las tres clases, porque solo campers te hacen eso. Oh, pues nos quedamos atrás como tontos. Se te mete un asalto. Ocho. Y te mata. Follado, y te mata a todos los que quiere. El asalto sabe dónde colocarse, sabe que venía por ahí a cargarme a todo su equipo. He hecho de eso nada, chato. Me han detectado. A él le va a sorprender con una granada. No sé dónde está, pero como hay.
De esto de profundidad de visión, ¿no? El efecto este. No se ve una puta mierda de lejos. Entonces, creo que está en esa esquina. Hola, camper. ¡Uy, ahí va! Está ahí el camper. Creo que he visto algo naranja. Sigue ahí. Voy detrás de Wulp. Mejor. Me han visto. O sea, que debe estar ahí. A ver, vamos a arriesgarnos. ¡Es mío! Ahí van las cabras. No, no estaba ahí. Pues los míos, sí. Y me los he follado los dos. Me ha detonado un oracle, o sea que tumbarme en el suelo me ha servido de poco. Sabía que estabas ahí. Sabía que estabas ahí. No puedes haberte ido muy lejos. ¡No, hijo de puta! ¡Ah! Me ha venido por el lado. ¡Bien! ¿Ah? ¡Me he matado a todos! El que acabas de matar, friki. No, yo me maté a uno que estaba campeando y le estaba yo buscando. Ah, me he hecho las 5 muertes, que son... Ah, no, son... ¡Te has hecho las 5 muertes de un equipo de 8! ¡Muy bien, friki! ¡Felicidades! ¡No, mierda! El asalto otra vez, que cabrón, que una la P2000 mata un huevo. Yo voy a hacer Jerónimo... Entonces, guay, va. Vete por atrás y les pillas a los campers así, hola, chatos, así, uno tras otro. Bueno, también al mismo sistema. Campe por la espalda. A menos que el asalto venga a joderme. Están masacrados. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esto. Sigue. De por aquí. Wow. Eres tú, Force, mierda. ¿Dónde están? No lo sé. Esperaba encontrarme a alguien. Oh, venga ya, por la espalda. Yu. Ah, que son. Que el otro también es enemigo. Ups. Bueno, está recargando, tampoco puede hacer mucho. Ay, creo que me han visto ahora, sí. Mata. Es que no están todavía aquí. Yo es que digo, ah, voy a ramblar. Pensaba que estarían a la vuelta. Digo, voy a ramblar, que me siga el otro y entre los dos pues están todos muertos. Ahora están viniendo todos juntos por el mismo sitio. Pero no funciona. Todos están viniendo y me están detectando, así que... No es buena idea ir, pero bueno. Pues yo me voy a meter por el otro lado, creo. Por la izquierda voy a ir yo. Yo me voy a meter en su puta cocina. ¡No! ¡No! ¡El fuego ese de mierda que, no me, que me impide usar el arma! Sí, pues espérate, que cuando salga no se van a enterar que estoy aquí. Voy a tirar una granada en su casa. Vale, vale, mira, ponemos el recon que tenemos, está haciendo el reconocimiento. ¡Granada! ¡Oh, oh! Mierda. Estoy detectado. No, pues no, no me ha servido de nada la granada en su casa. ¡Dios! ¿Alguien ha tirado un bazocazo? ¿O me lo ha parecido a mí? Están todos metidos en la misma casa. Vale, están en la casa esa de arriba, ¿no? Ya lo estoy viendo, me acaban de detectar. Sí, no he conseguido meter, les he conseguido meter la granada. ¡Hostia, no? Qué granada! ¡Hostia, qué granada! ¡Uff! Me han tirado una granada en cuanto has dicho tú lo de la granada. Es que se han vengado de mi granada ahí dentro. Hola. ¿Qué querías hacer? Lo que te acabo de hacer no yo mata a nadie, macho. Mirad, hablando de granadas. Disfrutarla. ¡Ah, no! Estaba a punto de tirarla. Es que... Mierda. El recon. Qué cabrón. Estaba a punto de tirar la granada. ¿Sabes, no? Que, ¿sabes que la puta de las granadas? Las granadas hacen daño a los aliados. Bueno, los disparos un poco también, pero no lo he probado nunca. Mira, y entonces si te disparan, ¿sabes? Si te matan cuando estás con la granada así en la mano, se te cae. Y a lo mejor si tienes, si tienes aliados al lado, pues les haces la puñeta. Se lía pardísima. Lo sé, porque creo que la primera vez que morí fue un puto aliado que estaba tirando granadas por ahí así a lo random y me la comí yo. Creo que fue la primera vez que me mataron, no me mató ningún enemigo, me mató un aliado. Y dije, muy bien. Empezando bien el juego. Así, a mí también me ha matado una vez un aliado, macho. Así lo vi, es que así venía contra suya. Si quieres esto, ¿qué es esto? ¿Solo esto debe ser el enemigo? Así, le pegaré un tiro. Enhorabuena, cabrón. Así, veo que hay friendly fire. Estas líneas azules que salen de vez en cuando son aliados cercanos. Y me parece que si tienen ventajas o modificadores de estos... Bueno, ventajas, vamos a llamarles, ¿no? Sí. De equipo, que creo que tenemos poco nivel, no las tenemos todavía. Luego nos las darán cuando subamos más de nivel. Te dan más vida y eso. Tengo algún aliado ahí. Con la esta de unión. Sí, por eso, si estamos con la línea, pues te dan cosas como más regeneración de vida o cosas por el estilo. Se va a acabar la partida otra vez y aquí no hemos hecho una puta mierda. Yo salgo por ahí. Buenas, hola campero. Plonk. Ya no, acabo de perderlo. Rosario ese me ha quitado el primer puesto. Ah, qué cabrón, estabas muy arriba tú. Estaba primero, pero Rosario ahí se ha matado un huevo ahora. Es que la escopeta combinada con el escudo es una buena combinación, no, la verdad. No he jugado nunca el escudo, es que he sido por detrás y he hecho 3 o 4 veces 4 muertes o 5, así, joder. Es que los campers eran facilísimos, o sea, le disparabas al de al lado y ni se enteraban. Y digo, bueno, pues ey, nada. 500 de RP por la primera. Mira, ah, mira, he subido de nivel. Ah, y 300, sí. Mira, yo he desbloqueado la pistola. Me han dado una pipa, efectivamente, a mí también. Ey, un avatar.
Adiós, tampoco... tengo que poner... Tengo que darle a lo de... Ah, sí, a encuesta. Sí, esto se puede hacer o no hacer, pero... La verdad es que la selección de equipos ha sido una puta mierda, porque eran más camperos en el otro equipo. Eso, bueno, es peor para ellos, pero la verdad es que nos han juntado con... Las clases tendría que haber una forma de poder controlar la eso. Escopeta, la tengo ya casi a nivel 3. Ah, no, espérate, esto es selección de compañeros. La selección de compañeros ha estado bien, yo creo. Un 4 tal vez. Yo no voy a votar rando. Ya voy a votar. Estos, los oponentes, la verdad es que lo siento, pero no. Y diversión no mucha, porque... Ah, no, para comprarla. Que era la misma. No es la misma. Ah, no, pues Ah, no, se me ha gastado el objeto ese que me puse, que pensaba que... Ah, que estamos en cola, ¿verdad? Sí. Sí, probablemente, bueno, pero... No pasa nada. No pasa nada. Gradearé rápidamente, si solo quiero... Ah, sí, yo quiero...